now. Amigos de Software Galaxia TV, sean bienvenidos a un nuevo video. Continuamos con la serie de videotutoriales relacionados al curso práctico de JavaFX. El día de hoy nos toca estudiar el layout grid pane. Entonces vamos a estar estudiando el concepto de este, las restricciones que tenemos al trabajar con este tipo de layout, cómo va a distribuir los nodos o componentes de interfaz gráfica en nuestro panel. Y bueno, antes de iniciar te quiero invitar a que te suscribas a este canal, que actives la campanita de notificaciones, ya sabes para qué, para que estés atento a todo lo que vamos a estar desarrollando. Y bueno, ahora sí, vamos a iniciar con el video de hoy. Bueno, antes de entrar en materia, empezar a codificar, a crear nuestras primeras líneas de código, he creado una presentación para explicar de una mejor manera el concepto del grid pane, porque considero que este es un tipo de layout bastante trabajado. Entonces vamos al concepto, me ha parecido bastante bueno y lo he tomado de el siguiente blog, así que si desean leer todo este blog o toda esta entrada, les voy a dejar el link en la descripción de este video. Por el momento voy a leer la definición que he tomado. Dice: es un componente de diseño o layout que representa sus componentes secundarios, o sea sus nodos hijos, en una cuadrícula. El tamaño de las celdas en la cuadrícula depende de los componentes que se muestran en el grid pane, pero hay algunas reglas. Todas las celdas de la misma fila tendrán la misma altura y todas las celdas de la misma columna tendrán el mismo ancho. Diferentes filas pueden tener diferentes alturas y diferentes columnas pueden tener diferentes tipos de ancho. Entonces, ¿qué pasa con esta definición? Como vemos acá en la primera parte, dice que el tamaño de las celdas en la cuadrícula depende de los componentes que se muestran en el grid pane. O sea, el tamaño que va a tener cierta celda o cierta fila va a depender directamente del tamaño que va a tener pues mi componente, que puede ser un botón, una etiqueta. Eso va a depender de lo que estemos haciendo. Entonces dice, todas las celdas de la misma fila tendrán la misma altura. Y claro, pongamos un ejemplo, tenemos una fila y tres columnas. Yo agrego tres botones, pero uno de esos botones que agregué tiene una longitud mucho mayor a las, pues a los otros botones. Entonces, ¿qué va a pasar? El grid pane va a tomar, en esa fila va a tomar la dimensión del componente pues con mayor dimensión. Entonces, automáticamente todas las celdas van a tener el mismo tamaño en cuanto a alto, esto es en cuanto a la fila. Lo mismo va a pasar con las columnas. Entonces ahora la definición, pues así explicándolo de esta manera, quizás se vea un poco complicada, pero vamos a pasar a ver unos ejemplos. Aquí tenemos que el grid pane divide, pues como ya dijimos, nuestro panel en forma de cuadrícula. Aquí vemos una cuadrícula bastante uniforme, la cual todas tienen el mismo tamaño. Imaginemos que estos son componentes que hemos agregado a nuestro panel, cada uno es un botón, por así decirlo, y todos son del mismo tamaño. Pero ¿qué pasa cuando uno de estos botones es mayor? Aquí lo vemos, vemos que acá es un poco más variable y se puede dar el caso que algunos componentes van a ocupar más de una fila y más de una columna. Y esto lo podemos notar o lo podemos comparar con lo que hacíamos en HTML con las tablas, cuando aplicábamos la propiedad rowSpan y colSpan, en la cual pues especificábamos que cierta fila va a ocupar o cierto componente va a ocupar más de una fila. Igualmente pasaba con las columnas. Entonces ahora vamos a ver otro ejemplo, pero ya aplicado a JavaFX. Aquí vemos un ejemplo de un grid pane en el cual agregamos 6 botones. Y pues cuando trabajamos con el grid pane, las rejillas se van a identificar por filas y por columnas. Y para acceder a estas filas lo hacemos a través de índices, algo parecido a lo que hacíamos con los arreglos bidimensionales o los arreglos unidimensionales. Entonces aquí, como trabajamos con filas y columnas, pues al igual que en los arreglos, el primer valor inicia desde 0. Aquí tenemos 6 botones, uno está agregado en la fila 0, columna 0, otro está agregado en la columna 1, fila 0, y así sucesivamente.
pasamos a la parte de abajo y aquí vemos que el botón 3 está agregado en la fila 1, columna 0. Y todos son de manera uniforme, o sea, tienen la misma longitud. Ahora tenemos otro ejemplo un poco más trabajado, en el cual podemos apreciar la división de los componentes mucho más clara. Esta es una calculadora. Todos los botones pues ocupan una sola fila y una sola columna, pero vemos que el campo de texto que tenemos acá ocupa muchas columnas, o sea, en este campo se aplicó la propiedad column span o col span, como lo conocíamos en HTML. Y este ejemplo lo podemos emular o lo podemos aplicar al ejercicio que vamos a hacer. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer relacionados a esta calculadora lo vamos a ver en otro video que vamos a estar haciendo, ya que considero que este tema del grid paint se va a llevar por lo menos 2 videos. Entonces, una vez explicado todo esto, vamos a pasar directamente a codificar y vamos a reforzar lo que acabamos de ver. Bueno, vamos a entrar en materia y vamos a empezar a escribir nuestras primeras líneas de código. Yo he creado un proyecto con anterioridad, el cual he llamado Layouts Grid Paint. Entonces voy a evitar el proceso de crear un nuevo proyecto. Simplemente vamos a escribir la clase perteneciente al Layout Grid Paint, la cual es la clase Grid Paint. Igualmente hereda de la clase Paint, como todo tipo de layout que hemos estado viendo en los últimos videos. Y bien, este será nuestro nodo raíz, porque aquí vamos a agregar los nodos hijos que vamos a estar creando. Entonces vamos a tratar de emular uno de los ejemplos que estuvimos viendo hace un momento, el cual es el ejemplo de los 6 botones. Algo bastante sencillo, simplemente para comprender cómo se distribuyen los nodos cuando trabajamos con el grid paint. Por lo tanto, voy a crear 6 botones para realizar este proceso. Y la creación de los botones, ya conocemos cómo crear un botón. Simplemente le vamos a pasar un texto para identificar cada botón. Podemos copiar y pegar para agilizar un poco las cosas. Y listo, ahora solo bastaría con cambiar los respectivos nombres. Y bien, ya tenemos los botones agregados. Perdón, ya tenemos los 6 botones creados. Ahora vamos a proceder a agregarlos al nodo raíz. Para agregar los botones al nodo raíz entra en juego algo llamado lo que son las restricciones, o sea, en qué fila y en qué columna voy a agregar los respectivos nodos o botones, qué propiedades les voy a agregar, por ejemplo, si va a ocupar más de una fila o más de una columna. Todo esto lo vamos a hacer a continuación. Vamos a iniciar primero con lo sencillo, asignando pues el número de fila y columna que va a ocupar ese nodo. Hay 2 formas de hacerlo. Vamos a iniciar con la forma larga o la manera más extensa de hacerlo, la cual es la siguiente. Accedo a la clase GridPaint para de esta manera acceder al método estático, el cual es setColumnIndex. ¿Qué hace este método? Este método lo que va a hacer es asignar o agregar la columna donde quiero pues que se muestre mi respectivo nodo, el cual será el botón 1. Ahora, ya le asigné la columna donde deseo agregar dicho nodo, ahora falta algo muy importante y es asignarle la fila donde deseo que este nodo se muestre. Por lo tanto, también debo acceder al método setRowIndex y aquí seleccionar el nodo, el cual es BTN1, y selecciono la fila. Entonces el botón 1 se va a mostrar en la fila 0, columna 0. Entonces esta es como la manera un poco más larga de hacer este proceso, ya que estoy escribiendo línea por línea. Pero hay una manera corta de realizar este proceso. Antes de hacer esto, voy a mostrar los respectivos parámetros. Aquí vemos que el método setColumnIndex recibe como parámetro un objeto de la clase node, el cual hace referencia a mi nodo, que en este caso es el botón número 1, y un valor entero, el cual hace referencia al número de la columna, que en ese caso es la columna 0. Los mismos parámetros aplican para el segundo método, que es setRowIndex. Ahora, para los otros botones vamos a hacerlo de la manera corta, que es accediendo o llamando al método setConstraints. Este método tiene varios parámetros. Por el momento nosotros vamos a utilizar el primer parámetro, que es el más sencillo. Y resumimos las cosas, porque en una sola línea de código asignamos fila y columna. Y aquí, pues el siguiente nodo al cual le voy a asignar una fila y una columna donde voy a agregar ese nodo o dicho nodo,
es el botón 2. Por lo tanto, voy a seguir con la fila 0 y simplemente debería asignarle la columna donde deseo que se muestre, que en este caso sería la columna 1. Entonces revisemos la organización de los parámetros. Recibe como parámetro o el nodo, en este caso es el botón número 2, una variable de tipo entero, la cual hace referencia a la columna, y una variable de tipo entero, la cual hace referencia a la fila. Entonces, sabiendo esto, ya podemos realizar o repetir este proceso en los otros botones. El botón 3 va a ocupar la fila 2. Ahora bien, ¿qué pasa con el botón 4? El botón 4 se va a agregar en la fila 1. Recordemos que el ejemplo que vimos hace un momento, se asignaban valores o la longitud del grid pane en cuanto a filas y columnas iba a ser de 2 filas por 3 columnas. Por lo tanto, ahora los siguientes nodos que vamos a agregar se van a asignar en la fila 1 y hasta llegar a la columna 2, que es el límite, como vemos acá. Entonces, de este lado tenemos los nodos referentes a la fila 1 o fila 0, para no complicarnos, y de este lado tenemos los nodos referentes a la fila 1. Ahora ya aplicamos las restricciones, o sea, dónde se van a agregar dichos nodos, pero ahora lo que debemos hacer, o lo que nos resta por hacer, es agregar dichos nodos al nodo raíz. Y ya sabemos cómo hacer esto, pues accediendo al método getChildren y llamando al método addAll. Lo que restaría sería agregar los respectivos nodos, ya sabemos cómo. Todo va a ir separado por comas. Y si han podido notar, en la parte de la fila 1 tenemos el botón 4 repetido, por lo tanto aquí no van a aparecer los botones restantes, y pues corrijamos eso y listo, ya tenemos todo preparado para ejecutar nuestro proyecto. Así que vamos a ejecutarlo y verificar cómo va quedando. Y aquí podemos ver que tenemos una organización de los botones en la cual tenemos 2 filas y 3 columnas, y esto sería todo lo que tendríamos. Ahora bien, nosotros podemos aplicar ciertas restricciones para hacer esto mucho más interesante. Por ejemplo, que eliminar el botón 4 y que el botón 1 ocupe estos 2 espacios, o sea, que el botón 1 ocupe 2 filas. Lo mismo podríamos hacer con el botón 2, eliminar el botón 3 y que el botón 2 ocupe 2 columnas, o sea, este botón se va a expandir hasta acá, hasta el final de la columna 3. Lo mismo pasará con el botón 1. Entonces, vamos a intentar aplicar esto para así aprender y estudiar un poco más las restricciones del column span y el row span. Bien, ahora vamos a aprender a utilizar la propiedad o la restricción column span y row span. Entonces, dijimos que el botón número 1 iba a ocupar 2 filas, por lo tanto vamos a acceder a la propiedad setRowSpan para pues especificar cuántas filas deseo que ocupe dicho botón. Entonces deseo que ocupe 2 filas, y esto es básicamente lo que hacemos. Ahora bien, también dijimos que el botón 2 iba a ocupar 2 columnas, por lo tanto aquí en la segunda restricción, la cual hace referencia al botón 2, necesitamos cambiar de constructor. Ya no vamos a utilizar el constructor en el cual accedemos al nodo, a la columna y a la fila, sino que también vamos a utilizar nodo, columna, fila, propiedad callSpan y propiedad rowSpan. Entonces vamos a utilizar el segundo constructor. Entonces necesitamos que este nodo ocupe 2 columnas y siga ocupando una sola fila. Entonces, ¿qué va a pasar acá en la parte del cuando agregamos los nodos al nodo raíz? Vamos a eliminar varios nodos. Tenemos que eliminar el botón 4, ya que no lo vamos a utilizar, y el botón 3. Listo. Ahora, si deseamos que dicho botón se expanda, debemos aplicar otra propiedad, pero por el momento vamos a ejecutar nuestro programa. Y aquí lo tenemos, el botón 1 está ocupando 2 filas, pero no se expande. Nosotros tenemos que aplicar ahora esta propiedad. Lo mismo pasa con el botón 2. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a acceder al método set más hey. Vamos a darle una dimensión total de alto al botón. Para esto necesitamos que este botón ocupe la máxima dimensión. Por lo tanto, tenemos que acceder a la constante más value. Y listo. Lo mismo hacemos con el botón 2, accedemos a esa misma constante. Para esto llamamos al método setMaxWidth,
ya que aquí queremos que se expanda a lo ancho. Y simplemente accedemos a la constante doble más value. Y eso sería todo lo que habría que hacer. Podemos ejecutar y verificar. Y aquí lo tenemos, el botón 1 se expandió a través de todas las filas que está ocupando. Y lo mismo pasa con el botón 2, que se expande a través de la columna 1 y la columna 2. Ahora, podemos hacer algo que ya conocemos acá al final. Vamos a realizar o vamos a aplicar una separación utilizando el método setHGap y setVerticalGap para separar dichos componentes y que no estén tan pegados. Y listo, aquí como podemos ver, se realiza dicha separación. Y bueno, básicamente esto es lo que quería mostrarles el día de hoy. Fue algo bastante corto. El grid paint tiene muchas más propiedades, pero estas son las principales. Lo principal o lo que quería transmitir el día de hoy era que aprendiéramos a ubicar los componentes en nuestro panel. En próximos videos vamos a realizar algo un poco más complejo, pero por el momento voy a cerrar o voy a terminar el video del día de hoy. Espero este video haya sido de tu agrado. Fue algo bastante corto, como ya dije, pero la idea era comprenderlo de la manera más sencilla posible. Y bueno, con esto me despido y hasta un próximo video. ¿Necesitas un fragmento de código o requieres la ayuda para el desarrollo de un proyecto de software para tu universidad o algún trabajo en específico? Bueno, escríbenos. Así que en la descripción de este video vas a encontrar el link que te va a dirigir a nuestro formulario de contacto. Déjanos allí tus dudas, inquietudes y te estaremos respondiendo lo más pronto posible. También te invito para que te suscribas a nuestro canal de YouTube y mires el siguiente video que de verdad te va a ser de gran ayuda. Apoya Arca7 Technologies.